Buenas TTs y señoritas, soy Lengai, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo este vídeo para explicaros cómo conseguir la AI-226 dorada. Ya os aviso que es algo muy difícil y pasará tiempo antes de ver alguna en el juego, salvo que se trate de alguien del team que esté testeándola. Bien, esto está dentro del programa de amigos referidos de Warface. Esto quiere decir que mediante un link que os da Warface y que podéis encontrar en esta página, el enlace de la cual tenéis en la descripción de este vídeo, pues podéis invitar a uno o a varios amigos a registrarse al juego y crearse una cuenta nueva. Entonces, estos tienen que completar unas elecciones y con ello tú consigues tu recompensa. Entonces, en el caso de Warface tendremos la opción de tener hasta 10 amigos referidos. Ten en cuenta que los amigos referidos se pueden eliminar y añadir a otros teniendo siempre un máximo de 10, y se tarda 7 días en poder eliminar a un amigo de la lista de referidos. Para ello tendremos que invitar a amigos al juego mediante el link que se nos da, lo copiamos y se lo enviamos. A partir de ese enlace se registran al juego, se lo descargan y le dan al vicio. Pero para conseguir nuestras recompensas es necesario comprar unos retos o misiones que nos dará diferentes recompensas, siendo la mayor de todas la AI-226 dorada. Entonces, para conseguir esta pistola y a la vez la banda de Mastermind, ya que ambas tienen los mismos requisitos, tendréis que completar todos los objetivos. Bueno, mejor dicho, vuestros amigos referidos, ya que en todos los casos los objetivos tendrán que ser cumplidos por 5 amigos. Entonces, empecemos. El primero es que alcance el nivel 10, esto os dará la marca del instigador y un beat booster por un día. El siguiente objetivo es ganar 20 partidas rápidas con tus amigos. Esto no especifica si va a ser PvP o PvE, pero al decir ganar se entiende que es PvP. Y esto nos dará a elegir entre uno de los diferentes ítems de la equipación Warlord por 20 días. El siguiente objetivo es ganar 50 partidas rápidas con tus amigos. Esto nos dará la chapa de mentor y elegir uno de los ítems de equipación de coronas, que no armas, por 20 días. El siguiente objetivo es que alcancen el nivel 20. Esto nos dará a elección la T27, la Faram LTR6, la CCR CQB o el Crazy Horse por 5 días. Y también un Big Booster de 5 días. El siguiente reto es alcanzar el nivel 35. Y con ello ganaremos a elegir entre la XRH, la MSG 500 Custom, el Ares o la Miller AP6 por 7 días. Y también un Beat Booster de 7 días. El siguiente objetivo es superar 3 misiones especiales diferentes en el modo de dificultad normal, y esto nos dará a elegir entre el R60E3, la RST14, el TT3000 o el S60B3 por 15 días. El siguiente objetivo es completar 30 misiones cooperativas, no indica la dificultad, así que se entiende que valen cualquiera, y esto nos dará a elegir entre las diferentes armas de coronas, la CCR, la Pegbull Pup, la Vector 5 o el RK14 por 3 días. Para conseguir alguno de los cascos de Top Dog necesitaremos que alcance el nivel 10 o más a base de partidas Ranked. Lo lógico sería pensar que se refieren a subir a nivel 10 de Ranked, pero según la descripción es eso. Soy consciente de que hay explicaciones muy ambiguas en este evento o programa, mejor dicho. Así que cuando tenga las confirmaciones oficiales os las iré añadiendo en la descripción de este vídeo. El siguiente objetivo es que gasten 300 créditos, es decir, que gasten, no solo que lo recarguen, y esto nos dará 100 créditos. El penúltimo objetivo es conseguir 30.000 puntos de clan, y esto nos dará elegir el arma y equipación de coronas para una de las clases por 5 días. Y si esto os ha parecido mucho requisito, recordad que con todo esto aún no conseguimos la AI-226 dorada, aún queda el último. Y este último reto nos daría por 5 días un arma y su skin Hexagon a elegir entre el R16A4, la Curasi 7, la XRL, el TWMX308, la AI-226 y el hacha táctica. Pero para ello el requisito es que participen en 3 torneos y ganen al menos 2 rondas. Y con este tendríamos ya así todos los objetivos del amigo referido de Warface y conseguiríamos la tan ansiada AI-226 dorada y de paso la banda del Mastermind. Así que como pronto aún tendría que pasar 3 torneos para que alguien pudiese llegar a tener este arma en el juego. La verdad me parece una pasada los requisitos para esto, pero me gustaría saber vuestra opinión, así que aquí abajo en los comentarios me podéis poner lo que os parece este programa de amigo referido, las dudas que tengáis y como he dicho, a medida que me las confirmen las iré añadiendo en la descripción del vídeo. También comentaros que las recompensas las encontráis en vuestra sección ítems en vuestra cuenta de Warface en la página oficial, y por si acaso os dejo en la descripción del vídeo el tutorial para transferir dichos ítems al juego. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado, os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!